chingar, amigos. Cuando quieras, Kijimuna. Los yukai sí saben divertirse. Claro. Angel, te dije que las escobas no muerden. ¡Ah! ¡Encontré una! ¡También yo! El bosque nunca había estado tan limpio. Les debo un gran favor, amigos. Contador de buenas acciones, no me falles. ¡Así! Muy bien, estoy orgullosa de cómo has acumulado buenas acciones. Ah, gracias. 8 más y la piedra espiritual te concede un deseo. Y he estado practicando mi deseo. ¡El mayor poder del universo, por favor! ¡Mío! ¡Mi poder! No para cuando mi superprimo termine contigo. Acostúmbrate. Si fuera tú, empezaría a escribir mi currículum. ¿Sabes lo que me anima cuando me siento triste y derrotado? Un sándwich de jamón de selva negra y queso. ¡No pienses en comida! Ese aspirante gobernante está a punto de lograr el máximo poder. ¿Y qué? ¿Eso no te molesta? ¡Claro que no! Lo único que me molesta es que no te gusten mis sándwiches. ¡Me rindo! Bien, me voy a comer ese sándwich solo para que ya no me digas que coma. Olvídalo. No te mereces mi sándwich. ¿Ni una mordida? Regresamos. Atrévete a llorar. ¡El final de temporada! Michiko, por favor, dime el secreto que estás escondiendo. ¿Cómo podría esconderte un secreto? Si eres mi madrastra, mi cirujana, mi socia del trabajo, la primera esposa de mi cuarto esposo, mi profesor... ¡Ay, voy a extrañar tanto esta telenovela! Este es mi secreto más profundo y oscuro. Dilo, dilo, Michiko. Ya no estoy enamorada del hombre con quien me caso mañana. Hay alguien más. Yo, di que soy yo. Prometo casarme contigo. ¡Ya deja tus fantasías de luna de miel con las celebridades! ¡Vamos a la Tierra! ¡Esta vez para acabar con 606 para siempre! Perfecto. Puedo ir por una sortija de compromiso con una joyera de la Tierra que conozco. ¡Vámonos! Sin discusiones, me da gusto que por fin estemos de acuerdo. Sí, pero qué mal que ninguno de los dos sepa leer. ¡Ay, era broma! ¡Espérame en la siguiente temporada, Michiko! ¡Despacio, fanático de la velocidad! ¿Por qué tengo que ir? No me importa quién gobierne el universo mientras no prohíban la mostaza. Especial de hoy, buenas acciones gratis. Solo los primeros 8 clientes. El vidrio está tan sucio que casi no puedo ver hacia adentro. Por favor, permítame limpiarlo. ¿Ah? Sería maravilloso. Con permiso. Oh. Stitch es el mejor limpiador del mundo. ¡Oye! ¿Por qué hiciste eso? Más claro que el cristal. Me lo agradece después. ¿Puedo ayudarle en algo? Te lo agradezco. Extra grande. Hola, ¿necesita una buena acción? Creo que sí. Ayúdame a limpiar. ¡Ataca! ¡Regresa! ¡Te voy a poner las manos encima! ¿Crees que llegue a 43? Por su naturaleza destructora, eso nunca. ¿Y si lo logra? Si el pequeño monstruo consigue su deseo de la piedra espiritual y lo coronamos como gobernante del universo, significa que no tengo que ponerme para la ceremonia. ¡Me voy de compras! ¿Le adivino su suerte? ¿Esos ojos con velo le hablan a Yomba? Sí, venga, déjeme decirle su fortuna. Ya veo. ¿Qué es lo que ve? Veo buenas acciones. Uno que era malo, ahora hace el bien. ¿Qué? Está viendo a 626. Los genios malvados no hacen el bien. No, definitivamente es usted. Su vida cómoda de Ohana lo está convirtiendo de genio malvado en un ser de bondad. Las bolas de cristal no son científicas y no predicen el futuro. ¿Ah, no? Entonces, ¿cómo sabe que su nombre es Yomba, que viene del planeta Quelquan y que tiene una exesposa y 2 páncreas? Es cierto, pero ¿qué puede hacer Yomba para que no se cumpla su suerte? Solo hay una forma de evitar una eternidad de acciones buenas. ¿Se la digo? Por favor. Pues... regresar por la fuerza a su vida de maldad construyendo un robot malvado que vaya por ahí, causando destrucción y se convierta en el mayor obstaculizador de buenas acciones.
Jumba va a construir ese robot ahora. Recordar a la ex esposa es suficiente para llevar a Jumba al destruccionismo. ¡Jumba no tiene mi talla! ¡Jumba! ¿A dónde vas? ¡No hemos terminado de comprar! ¡Necesito zapatos! ¡Qué hábil soy! Engañé a Jumba para que se asegure de que 626 nunca consiga suficientes buenas acciones para alcanzar el poder supremo. ¿Sabes? Él pudo construir su propio robot. Fácil. El contador necesitó acciones, no me dio. Estoy oficialmente deprimido. No te reconocen una buena acción si la única razón para hacerla es ayudarte a ti mismo y no a alguien más. Ya me di cuenta. ¡Hola, Jumba! ¡Mira esa cosa, Stitch! ¿Te gusta? Es un robot malvado. ¿Para qué necesitas eso? Una divina loca le dijo que lo hiciera. ¿Hacer robots es buena acción? No, es el punto. No puedo creer que un científico como tú le crea una adivina. Además, aunque la divina tenga razón, ¿qué importa si te vuelves de... Nunca digas la palabra bueno en mi presencia. Aunque la divina se equivoque, hacer el robot es una idea ingeniosa. No está mal traer un poco de maldad a este planeta de ingenuos. ¿Pero para qué quieres causar el mal? No tengo un propósito, ninguna razón. Solo hago el mal, la forma más pura de maldad. El mal es malo, ¿verdad? Sí, pequeño monstruo, el mal es muy malo. Es peor que ser grosero y creo que doblemente malo que ser travieso. Listo, terminé. Jumba lo llama Malosaurio Rex, o M-Rex, por el dinosaurio terrestre famoso por causar destrucción. Necesitamos una fiesta de sinceridad para que los colegas vean que Jumba sí es malvado. ¡Organízala! ¿Yo? Stitch, ¿qué vamos a hacer? Mega chuchuchu. ¿No? ¿Qué estás haciendo allá arriba? Buena acción, ¿no lo ves? Primero agradece a la multitud por venir a tu estreno. Oye, ¿dónde están todos? Si no hubieran perdido el barco, ni siquiera los tendrías a ellos. La falta de amigos para ver el estreno es el precio por ser malvado. Es por eso. Amigos, prepárense para presenciar a la máxima invención de la carrera del mal de Jumba, M-Rex. ¿Sí lo construyó? Si me preguntas, las alas de esa cosa no creo que funcionen bien. M-Rex ahora dará demostración de destrucción. ¡Ay, no! Oprime botón de inicio. ¡Comenzar secuencia de ignición para escupir fuego! ¡Excelente! ¡Cuidado, Stitch! ¿Fuego? Bien. Sí, bien. Angel, feliz aniversario, Dabuchibu. Es una vela aromática de piña. Piña huele rico. Jumba instaló lanzallamas, no fósforos. ¡Es una falla gigante enorme! ¡M-Rex programado para el mal! Lo siento. ¿Bien? ¡Jumba! ¿Estás bien? Lo limpio un poco. ¿Está ayudando? Tal vez no sea un robot malvado, pero es muy limpio. ¿Creen que lave ventanas? ¡Qué falló! ¿Para qué falló? Bueno, M-Rex, charibacho de... ¿Quién hace un robot malvado que ayuda a la gente? ¡Eres un gran genio, Jumba! ¡Ah! ¡Tiene una falla! ¡Es un chico tan bueno! ¡Charibacho de... ¡Charibacho de... Tal vez Jumba sí se volvió bueno. Adivina, tenía razón. La Tierra hablando a Jumba. ¡Pobre! Espero que esté bien. Tranquila, después de dormir bien en la noche va a volver a ser el mismo genio malvado en la mañana. Nunca le pidas a un genio malvado que haga el trabajo de un genio malvado. Cuando termine, voy a deshacer todas las acciones de 626. ¿Y Stitch lo reprogramó? Con buenas acciones así, la piedra espiritual pronto te concederá tus deseos. ¡Sucio, sucio, sucio! ¡M-Rex y Kappa!
torre se lanza llamas. Oye, eso no está bien. No se va a salir con la suya. ¡Atrápenlo! ¿Qué están esperando? ¡No! ¡Solo queremos comer piña! ¡Emergencia! ¡Detente! ¡Van directo hacia mi trampa! ¡M-Rex, Nagatoto y Gapatuca! ¡Ikiba, Stitch! ¡Ikiba! ¡Cuidado, Stitch! ¿Estás bien? ¡Ay, Jumba! ¡Es terrible, terrible! Si hablas de dolor de cabeza, tienes razón y lo empeoras. ¡M-Rex está arrasando con todo! ¿Qué? ¿En serio? ¡Tenemos que detenerlo ya! ¿Por qué? ¡Finalmente hace lo que debe hacer! ¡Quiero ver la maldad en acción por mí mismo! ¡Espérame! ¡No! ¡Jumba! ¡Aléjate! ¡Son mi Ohana! ¡Ven, espíritu de la ilusión! ¡Espíritu del disfraz! ¡Me veo como la ex de mi papá! ¡Cepilla tus dientes! ¡Arregla tus cosas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Él no tiene una madrastra! Pues eso funcionó bien. ¡Tráeme ese contador de buenas acciones! ¿Contador de acciones? ¡No quiero buenas acciones! ¡Si te lo quitas, va a quedar en cero! ¡Éxito, Nuba! Necesitan ayuda. Cuenten con mi pincel. Escuchen esto. Necesitamos algo de lluvia y luego una gran red. ¡Atrapado! ¡Sí, Sparky! ¡Sí, Sparky! Voy a hacer que sueñe, que es bueno otra vez. ¿Hay algo que no podamos hacer si trabajamos juntos? No lo creo. M-Rex, tengo que hacerlo bueno otra vez. ¡Anotación! ¡Despierta, dormilón! ¡Qué extraño sueño! ¡Ya volvió! ¡Qué bueno! ¡Sucio, sucio! ¡Ayuden cuando quieran, chicos! ¡Y otra para mí! ¡Sí! ¡Solo 7 más y la piedra espiritual te concederá tu deseo! ¡Ah, Katuki! ¿Piedra espiritual? ¿Así es como 626 piensa conseguir el poder supremo y convertirse en el amo del universo? ¿Con un deseo? Si yo tuviera 43 buenas acciones, querría un sándwich de Hamsterville. ¿Eh? Era una broma. Te ofendes muy fácilmente. Además, creo que soy alérgico a los ratones. ¡No eres alérgico a los ratones! ¡Eres alérgico a los hamsters! ¿Entiendes? ¡Díselo, Ganchu! Cierto, el Dr. Hamsterville sabe feo, sea ratón o hámster. ¿Vamos a buscar la piedra antes de que tenga más buenas acciones? ¡No me digas qué hacer! Busquemos la piedra antes de que haga más buenas acciones. Claro. Oigan, vamos todos a mi casa, tengo mucha comida que quedó de la fiesta. ¡Botifa! Me gustan las fiestas espontáneas como esta. ¡También a mí! ¡Betifa! ¡Se fueron sin decir la ubicación de la piedra espiritual! ¡Ahora tendremos que ir a la fiesta sin que nos hayan invitado! Apuesto a que Jumba sabe dónde está la piedra. ¡M-Rex! ¡Mi némesis! ¡Mi ayudante! ¡M-Rex, ven con tu papi! ¡Hamsterville! ¡Ahora me vas a ayudar a derrotarte! No sé qué estás pensando, pero nunca te voy a ayudar. Ya lo veremos. ¡Qué divertido! Ahora, llévame a la piedra espiritual y luego vas a robar su poder para mí. ¡No, nunca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
amo, Hamsterville. Siempre quise oírte decir eso. ¡Yoma! ¿Dónde estás? ¿No hay alguien aquí? ¡Plikli! ¡Por aquí! ¿Por qué ese atuendo? ¡Maggot! Este atuendo es para protegerme de MRX en caso de que quiera convertirme en la víctima de su próximo ataque. No estoy atacando. Stitch lo hizo bueno otra vez. Eso veo. Y es un alivio. Pero, ¿qué se volvió loco o qué? ¿O es una falla? Eso es confuso. Sí, estuvo bien ayer. Creo que comí demasiado. Debe haber pasado anoche. ¿Y Yomba? No lo he visto en el bosque en todo el día. ¿Qué no fuiste a avisarle de MRX? Y eso hice, pero luego él se fue al bosque sin mí. ¿Kaba? Ya hice tu nuevo dispositivo diseñado para absorber toda la energía de la piedra espiritual. ¡Bien, Yomba! ¡Enciéndelo! El deseo del ratón son las órdenes de Yomba. ¡Deseo del ratón no! ¡Es del hámster! ¡Tú equivocado con tus equivocaciones tontas! Bueno, voy a seguir buscando a Yomba. Pero por favor, déjenme ensalada de papa. Me encanta con mostaza. ¡Seguro! Uh-huh. ¡Hasta pronto! ¿Kijimuna? ¡Mega Takaba! Disculpen, Akuta. ¿Cuánto tiempo sin verlos? ¡Hamsterville! Tú eres el que ha saboteado al Malosaurio Rex para hacerlo malo. Sí, entró al laboratorio de Yomba anoche. También a la cocina de Plikli, pero yo se lo pedí porque se me acabó la mostaza. ¡Haga chuchito! ¡Yo hice a MRX bueno! Es mejor que lo olvides, Hamsterville. Yomba va a venir con un arma que va a acabar contigo. ¡Ya está aquí! Como pueden ver, Yomba está bajo mi control. ¡No! ¡Con un collar controlador, Yomba! ¡Únanse! Y perdonaré a su planeta cuando sea el amo del universo. ¡Nunca nos uniremos a ti, Hamsterville! ¡Migan a la cuesta! ¡Hagan lo que quieran, súbditos! ¡Yomba, atácalos! ¡Quieren venir conmigo! ¡Primos Nega! ¡Ya basta, Yomba! ¿Por qué le haces eso, Stitch? ¡Van a ver a 626! ¡Yuna! ¡No me dejen! Continuará. ¡Yuna!